levantadito temprano para un viaje de fin de semana. Prepárate, no sabemos lo que nos espera. Parque Nacional Juan Bautista Pérez, mejor conocido como Valle Nuevo. Ya llegamos al pueblo de Baní y hay muchas cosas típicas, la casita típica de colores, de madera de aquí del pueblo. Como todo el mundo dice, en Baní hay muchas mujeres lindas y muchas gozaderas. No sé si todavía siembran hielo como decían antes. Es muy pintoresco y no solo eso, la gente es muy pacífica. Amor, dame dos alitas, dame un kipe y un bollito de yuca. ¿Tú no vas a comer nada? ¿De lo mío? ¿O tú quieres otra cosa? ¿Tú quieres otra cosa? A ver. Bollito de yuca, relleno de pollo. No es mucho el pollo, pero es pollo. ¡Dame algo! ¡Amigo, dame algo! ¡Amiga esto! ¡Amiga esto! Damos la carretera que nos lleva del cruce de Ocoa al pueblo de Ocoa. Estamos más o menos a 20 kilómetros, 15 kilómetros del pueblo. A partir de ahí ya cogemos la carretera que va Ocoa-Constanza. Ya lo que queda es Monte Culebra para nosotros. Caíme atrás. ¿Cómo se llaman los truces? ¡Cocó, cocó! Yo no sé cómo, pero me imagino que tienen que hacer una seña rara, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Qué animal! Señores, el avestruz, un animal proveniente de otro continente. Mírenlo aquí, en Ocoa. Ya entramos en el monte. Esto se llama 4x4 todo el tiempo. La carretera no está aparentemente tan mala. Mi meteorología personal está media fuñona porque pensé que iba a llover. No, llovió. Pero sé que como está bastante nublado, puede ser que en unas cuantas horitas baje la neblina. Tenemos que movernos rápido porque juzgando por el clima, puede ser que la neblina baje temprano hoy.
y vamos a tener muy poca visibilidad para el ascenso. Esta es una carretera que hay que estar bien despierto. En este momento yo sé lo que usted está pensando, que esta carretera es un cachú, que esto es facilísimo, esto es un caminito. Yo quiero que tú sepas una cosa, este caminito, así como tú lo ves, se pone bastante picado. Para tú manejar por aquí, además de tú andar 4x4, tienes que tener buena cabeza, buen guía y buen freno. Ahora, esto es para hombre. Precipicio número 1, prueba superada. Me fue, está asustado. A mediados de la cordillera central, entre Ocoa y Constanza, casi llegando a Valle Nuevo, se encuentra un pueblecito llamado La Nuez. Es un pueblecito medio aislado y medio lejano, como ustedes pueden ver. Aquí todo el mundo vive al borde de la montaña, en esta unión entre estas dos partes de la cordillera central. No son muchos, pero un pueblecito bonito. Aquí aprovecharemos y vamos a comprar pan para esta noche, que tenemos chocolate y no tenemos pan. ¿Qué cuesta esa funda? 50 pesos. Para que tú no me digas que tienes hambre ahorita. ¿Cómo que se lo pasa, mi doña? 100 por cada persona. Deme uno ahí. Por lo que me dice, no me agarre los pelitos. Ay, no, no te preocupes. ¿Ya con eso usted me deja pasar ya? Claro. Ya con ese usted se va sin ningún tipo de problema. Vamos arriba entonces. El viajecito medio cansón, medio intenso y peligroso, pero vale la pena. Aquí en Valle Nuevo se ven los paisajes más bonitos de la tierra. Toda el área del valle se encuentra en altura mayor a los 2.200 metros. Para los que no sabían, Valle Nuevo es el altiplano más elevado de toda la zona del Caribe. Dime ahí para dónde cojo que no veo. Dale, dale. Nada. Esta es la vaina que nada más me pasan a mí. Nada, reíro. Sacar el gato. El
tremendo gato. No. Se me quedó la llave tuerca. No tenemos llave tuerca. Está tarde. Nadie va a pasar por aquí. ¿Tú supiste lo que va a pasar, Nola? Aquí nos quedamos. Aquí está el frío que mete miedo. Y yo no sé qué está más frío, la mañana o la noche. La casa de campaña no era térmica. Y le entra la brisa fría por esa mallita de ahí. Y no hay sleeping bag que resuelva, señores. Esto es un frío del carajo aquí. Ahora, vamos a aprovechar el chin de madera que teníamos anoche y vamos a buscar un par de piedras ahí. Vamos a calentar una agüita para hacer un chocolate. ¿Qué tú dices? Hacía frío anoche, pero cuando tú te levantes en Valle Nuevo y ves el paisaje, cualquiera se enamora de ese sitio. Con esto nosotros hacemos algo, ¿eh? Entonces, nos damos esta madera y para encender el fuego. Cogemos esa pajita que tiene la mata. Y ojalá con que la madera esté húmeda la podamos encender, porque yo tengo hambre, tengo frío. Me quiero ir de aquí. Y lo lindo que de anoche nadie ha pasado por aquí. Vamos. Mira, aquí hace un frío del carajo. Vámonos de aquí. Si nos quedamos aquí no va a venir nadie, no va a pasar lo mismo de anoche. Tuvo lo bueno de andar tillado. Alguien tiene que aparecer por ahí que nos ayude, nos dé una mano. Nos preste una llave de tuerca. Tú te vas conmigo, toma. Cogemos el camino, nos vamos. No es tan complicado. Tú montas bicicleta, ¿no?
Tírame algo con eso, vive. Corre, que no estás rebaloso, me di durísimo. Tírame algo, corre. Subimos ya. Aquí subimos. Tan alta. Cuando tú la pisas, te desnivelan el pie y el terreno que no está muy firme. Lo hace mucho más difícil. Dame un minuto, que estoy explotado. Tengo que cargar conmigo y con la bicicleta. El relajito no salió pesado, güey. Ya llegamos a la caseta de los guardias. Quiero ir al baño. Mira, hay muchas letrinas. Esta caseta la hizo Trujillo en el 52. Todavía tienen la misma madera y el mismo zinc. O sea, eso es para lo que dicen que los materiales viejos son lo bueno. ¡Saludos! ¡Nos hemos quedado! ¡Ah, bueno! Mirá, ¿tiene una llave tuerca por ahí que me preste? Sí, yo creo que aparece una por aquí. Ah, pues consígame una ahí. Oye, gracias. Esa pure, cuando yo pase por ahí de nuevo se la traigo. Ok, ¿Digo? No hay problema. Difícil.